Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos y darles la bienvenida a este, su programa Educación Inicial. En este programa compartiremos con ustedes información de gran utilidad para la crianza de las niñas y de los niños más pequeños. La Educación Inicial es el servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores de 6 años de edad con el propósito de potencializar su desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas. Esto lo que les va a permitir es adquirir habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su autonomía, su creatividad y actitudes necesarias en su desempeño tanto personal como social. Saludos a mamá, papá, abuelitas, tías, tíos y a todos quienes apoyan en la crianza de las niñas y niños de casa. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Ana Cristina Olvera y les damos la bienvenida a Aprende en Casa, Educación Inicial. Hoy descubriremos los grandes beneficios que obtienen los bebés al ser amamantados. Les daremos información sobre técnicas de amamantamiento e ideas para resolver las dudas o problemas más frecuentes que pudieran enfrentar. ¡Acompáñenos! La relación afectiva más temprana que construye un ser humano se da cuando es alimentado por su madre. El acto de amor que implica dar y recibir alimento es la primera experiencia de un bebé con el mundo externo. La satisfacción que obtiene al saciar su hambre calma su ansiedad, le brinda seguridad y forma en su mente una imagen de que el mundo externo es bueno y generoso. Amamantar a un bebé es un acto de amor increíble. Le provee de todos los nutrientes que requiere y de todo el amor que necesita para crecer sano, fuerte e inteligente. Descubre en el siguiente video algunas de las ventajas de la lactancia. Continuaremos hablando de lo importante que es la lactancia materna y por qué es el único alimento que deben consumir los bebés hasta los 6 meses de vida. El bebé no necesita fórmula ni otros tipos de leche. La leche materna es mucho mejor que la fórmula. Ya tiene las proteínas, vitaminas y minerales en las cantidades exactas que los bebés necesitan. No se debe dar probaditas de alimentos para preparar el estómago del bebé o para quitarle el antojo. El bebé está creciendo y desarrollándose, comienza a estar más despierto y a llevarse las manos y objetos a la boca. Esto no significa que se le antojan los alimentos. El estómago de los bebés pequeñitos es delicado. Por eso, darle agua, fórmula, té, caldito de frijol o probaditas de alimentos puede causar diarreas, vómitos, estreñimientos y otras infecciones que lo pueden llevar a la desnutrición. Además, hacen que la producción de leche de mamá disminuya. Pero, ¿producimos suficiente leche para darle solo pecho por 6 meses? Sí, las mamás tienen y pueden producir suficiente leche para alimentar a su bebé, y más. Cuanto más pecho se le dé al bebé, más leche produce la mamá para alimentarlo. Después del nacimiento del bebé, la leche puede tardar de 2 a 3 días en bajar, mayor cantidad de leche, lo que es normal y por lo tanto no es necesario dar otras leches. El bebé, en esos días, necesita poca cantidad de leche de mamá porque su estómago es muy pequeño. Entre todas las ventajas de dar pecho a los bebés están los beneficios para las mamás. Ayuda a perder el peso ganado durante el embarazo. Disminuye el riesgo de cáncer de mama, osteoporosis, diabetes y presión alta, entre otros. El papá y los demás miembros de la familia pueden ayudar y apoyar a la mamá para que pueda amamantar exitosamente a su bebé. Estas son las razones por las cuales es tan importante dar solo leche materna durante los primeros 6 meses. Más adelante, platicaremos de cómo tener una adecuada técnica para amamantar. Muchas mamás tienen dudas sobre la lactancia o se dejan llevar por las opiniones o malas experiencias de amamantar de otras mujeres. Y con ello pierden la oportunidad de brindarle a sus bebés el mejor alimento, su propia leche. Te invitamos a observar en el siguiente video testimonios de la 7ª Feria de la Lactancia organizada por la UNICEF.
Estamos, como ustedes saben, en la 7ª Fiesta Mexicana de la Lactancia. Bienvenidos a todos y todas a esta fiesta familiar donde celebramos la importancia de la lactancia materna para promover el bienestar de los niños y niñas, así como el de las madres y el de la familia en general. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para mí la lactancia materna es sumamente importante. Es algo que transmites, bueno, lo mejor de ti que transmites a tu bebé. Los invito a que se unan a sus esposas y a sus hijos para poder apoyar la lactancia. Sí necesitamos que se hable más del tema y sobre todo que en México se deje de ver que es más saludable la fórmula que la leche materna. Pues nosotros les diríamos que se informen mucho, que en verdad se acerquen a las asociaciones, que lean, que se den cuenta que esto es algo muy, muy importante para sus hijos, es algo que les va a durar toda la vida y que les va a ayudar muchísimo para su crecimiento. Acompáñanos a descubrir diversas técnicas de amamantamiento. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Toda la familia debe y puede ayudar a que mamá logre una lactancia exitosa. Quiero darles algunos consejos para lograrlo. 1. Amamantar puede ser agotador. Los miembros de la familia deben ocuparse de las otras tareas de la casa, como cocinar y limpiar, para que mamá pueda descansar. 2. Procuren que mamá coma bien y tome suficiente agua durante el día. 3. No ofrezcan al bebé ni agua, ni tecito, ni otros alimentos antes de los 6 meses. No los necesita. 4. Feliciten a mamá por el trabajo que está haciendo. Su esfuerzo hará que el bebé esté más sano y sea más listo toda su vida. Esperamos que este programa te anime a practicar la lactancia después de la primera hora del nacimiento de tu hija o hijo. En la cápsula anterior, hemos podido observar la importancia que tiene la lactancia materna y los beneficios directos para el crecimiento y desarrollo saludable del bebé. Y por supuesto, cómo los demás miembros de la familia pueden apoyar a mamá en este proceso tan importante. La alimentación saludable es la base fundamental para un buen desarrollo. Hay algunas estrategias que pueden ayudar a que este momento del día sea más divertido. Para ello, los invito a ver los juegos a la hora de comer, en donde vamos a poder conocer algunas de estas estrategias para una hora de la comida más amena. A través del juego, las niñas y los niños aprenden, participan, observan, imaginan, construyen, deciden, resuelven y sienten felicidad. Cuando tú juegas con ellos a la hora de preparar los alimentos o de comer, construyes y refuerzas un vínculo afectivo que les permitirá relacionar la alimentación saludable con la convivencia amorosa. Sé que suena extraño, pero permitir que tu bebé manipule la comida con sus manos y embadurne la mesa cuando come es darle la oportunidad de descubrir texturas diferentes y con ello aprender. No te asustes, ya habrá tiempo de que aprenda a comer con cubiertos y sin ensuciarlo todo. Sí, ya sé que estás pensando que eso sería un tiradero. En efecto, dejar que los bebés coman solos es un poco sucio, pero es mucho más divertido y benéfico para ellos. Para que no sufras con esa práctica, aquí te compartimos un video con consejos para que esta práctica no se vuelva un dolor de cabeza.
Es importante que promovamos que nuestros hijos e hijas tengan una dieta variada, abundante en frutas y verduras. Presentar un plato con diferentes formas y colores es otra manera de jugar y de cultivar hábitos de alimentación saludable. Aquí te presentamos un video con algunas ideas para que tus hijos e hijas mayores de un año se animen a comer frutas y verduras. Solo recuerda que antes de los 6 meses es recomendable que las y los bebés únicamente tomen leche materna. Cuenta cómo puedes despertar su interés por alimentarse correctamente desde la primera infancia. ¿Habías pensado que la hora de comer o preparar los alimentos fuera una buena oportunidad para jugar en familia? En los siguientes videos encontrarás ideas para estimular sus sentidos y desarrollar diversas habilidades mientras se divierten con comida sana y nutritiva. Aprenderemos a realizar la actividad a aplastar, que tiene como propósito involucrar a tu hijo o hija en el proceso de preparación de comida. El tema que estaremos explorando es los consejos de nutrición. Para completar esta actividad, necesitarás una fruta o verdura cocida y una bolsa de plástico con cierre. Para comenzar, primero elige qué fruta o verdura deseas que tu hijo o hija pruebe en la merienda. Una vez elegido, corta el alimento en cubos y colócalo en una bolsa de plástico con cierre. Asegúrate de cerrarla bien, eliminando todo el aire. Ahora, entrégasela a tu hijo o hija y enséñale cómo aplastarla con sus manos. Este ejercicio expondrá a tu pequeño a diferentes texturas y desarrollará su sentido del tacto. Una vez aplastado el alimento, sírveselo a tu pequeño como un refrigerio. Probablemente se emocione de poder comer su creación. En este video, aprenderemos a realizar la actividad Sentidos Frutales, que tiene como propósito estimular los sentidos de tu hijo o hija mientras le enseñas hábitos saludables. El tema que estaremos explorando es los consejos de nutrición. Para completar esta actividad, necesitarás 3 frutas. Toma 3 o 4 frutas deliciosas y maduras que tengas en casa. Ahora, deja que tu hijo o hija toque la fruta y la explore libremente. Después de tocar cada fruta, es el momento de olerla. Huele la primera y luego pásala a tu hijo o hija. Una vez que los dos hayan olido cada fruta, es el momento de descubrir su sabor. Corta la fruta, ábrela y muéstrala a tu hijo o hija. Háblale sobre cómo los frutos se ven diferentes por dentro y por fuera. Ahora, para la prueba de sabor, corta un pedazo pequeño y ofréceselo. Si no quiere probarlo, no te preocupes. Pruébalo tú misma para modelar una alimentación saludable. Invítalo a probar de nuevo, pero no lo presiones a comer si todavía no quiere hacerlo. Haz el mismo experimento de degustación con el resto de las frutas. Con esta actividad, estarás estimulando el sentido táctil, visual y olfativo, mientras modelas y enseñas a tu pequeño acerca de la alimentación saludable. Aprenderemos a realizar la actividad Pinchos de fruta, que tiene como propósito hacer bocadillos saludables y practicar la motricidad fina y coordinación mano-ojo. El tema que estaremos explorando es los consejos de nutrición.
Para completar esta actividad, necesitarás agitadores de café o popotes, fruta picada y un tazón. Comienza esta actividad colocando un tazón de fruta picada, como piña, fresas y melón, encima de un mantel individual. Luego toma algunos agitadores de café o corta algunos popotes a la mitad y colócalos al lado del tazón. Siéntate con tu hijo o hija y muéstrale cómo insertar la fruta en tu agitador. Crea un divertido y delicioso patrón y luego ayuda a tu hijo o hija a hacer lo mismo. Promueve su autonomía dejando que él o ella escoja qué fruta usar y recuerda que esta es una tarea compleja, así que no te preocupes si se le dificulta. Ayúdale. Con la práctica, él o ella comenzará a afinar su motricidad fina, coordinación, ojo-mano y concentración. Haz tantos pinchos como quieras y cuando termines, tendrás un delicioso refrigerio. Si tu hijo o hija es quisquilloso para comer, esta es una excelente manera de exponerlo a bocadillos saludables. Es muy importante que seamos ejemplo para nuestros hijos a la hora de comer. A continuación, te presentamos el siguiente video. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Tips para una crianza amorosa. Respeta el ritmo de comer de tu hija o hijo. Si rechaza la comida, no lo obligues. Refuerza el vínculo afectivo con caricias, juegos y diálogos para motivarlo y lograr que disfrute la convivencia al momento de comer. ¿Quieres aprender más sobre cómo alimentar a los menores de 3 años? No te pierdas este video. Hoy aprenderemos la manera de alimentar al bebé adecuadamente a partir de que cumple 1 año de edad. ¿Qué alimentos darle? Leche materna. Los bebés deben seguir recibiendo lactancia materna cuantas veces quieran hasta los 2 años o más, porque la leche de mamá sigue siendo muy nutritiva, porque tiene proteínas, vitaminas, grasas buenas y defensas que los protegen de enfermedades. Alimentos variados. Además de la leche materna, los bebés deben recibir una alimentación variada e incluir alimentos de origen animal, como el pollo, huevo, leche, queso y yogurt. Cereales como el arroz y maíz y tubérculos como la papa. Leguminosas como los frijoles y lentejas. Vegetales y frutas. Y vitalito. Estos grupos de alimentos tienen en su conjunto carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales que aseguran el buen crecimiento de los bebés. El bebé no debe tomar bebidas azucaradas como los jugos en caja o gaseosas, ni alimentos con mucha grasa o azúcar como golosinas y frituras. No los necesita. No lo alimentan y lo ponen en riesgo de sufrir sobrepeso u obesidad. A partir del año, integre a su bebé a la dieta familiar. Es importante integrar al bebé a la dieta familiar para que aprenda a masticar alimentos más enteros, por lo que se deben ofrecer los alimentos en trozos o piezas. Prepárele alimentos que le sean fáciles de agarrar, como trozos de zanahoria cocida, pedazos de papaya o pepino. De esta manera, el bebé podrá alimentarse por sí solo, promoviendo el desarrollo de sus habilidades con el manejo de sus manos. ¿Con qué frecuencia hay que alimentar a los bebés de 1 a 2 años? Ofrézcale de 3 a 4 comidas y 1 o 2 refrigerios al día. Tanto las comidas como los refrigerios deben ser momentos agradables, libres de estrés o de distracciones como la televisión o el teléfono. Permítale que coma con el resto de la familia. ¿Cuánto alimento dar? A partir del año, ofrézcale de 6 a 8 cucharadas de comida cada vez que come.
Esto es equivalente a 3/4 de taza a una taza completa de 250 mililitros. ¿Cómo dar los alimentos? Con paciencia y cariño. Recuerde que su bebé aprende de usted y de su familia. Conviertan su hogar en un ambiente sano, libre de bebidas azucaradas y alimentos fritos o grasosos. Enseñe con el ejemplo. Estos fueron los consejos para iniciar y mantener una alimentación adecuada para los bebés a partir de los 6 meses y hasta que cumplen los 2 años. Siga estos consejos y tendrá bebés más sanos y fuertes. Esperamos que este programa te ayude a jugar con tus hijos y formar hábitos de alimentación saludable. Te esperamos en nuestro programa de mañana y continuaremos aprendiendo más sobre cómo favorecer el desarrollo de los niños y las niñas en la primera infancia. ¡Nos vemos mañana! El día de hoy pudimos aprender mucho respecto a la lactancia y, por supuesto, del juego durante la comida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente emisión. Si quieres volver a ver este programa, entra a la liga aprendeencasa.sep.gob.mx y otras formas de contacto son página web sep.gob.mx, correo electrónico buzon.escolar@nube.sep.gob.mx, en Facebook @sep.mx, en Twitter @sep_mx, en YouTube canal SEP, en Instagram @sep_mx, teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376.